Hola a todos, aquí seguimos en el taller, digo seguimos por la hora más que nada, porque son ya las 7 menos 5. Nuestro horario comercial es hasta las 6 y media, pero sí que es verdad que siempre lo prolongamos hasta las 7, 7 y media, y es verdad que también algunos días nos dan hasta las 8. Entonces ya es momento de hacer retirada, porque desde las 9 pase prácticamente de intensivo, ya se hace largo, pero bueno, hay que cumplir con los proyectos. Y hacia la última hora, ya que tenemos un poco más de tiempo, pues ya veis que me gusta responder a los comentarios que nos hacéis en nuestro canal de YouTube, a todos, a cada uno de ellos. Hace una hora he respondido a este, hace una hora, hace un minuto. Respondo de forma aleatoria según van saliendo, luego reviso a ver si me dejo alguno. Si hay alguno que no le he respondido y quiere saber algo, pues que insista con la pregunta, que seguramente me haya pasado el comentario, pero ya veis que todos tienen su respuesta. Muchos de ellos del último vídeo de la FMX que tenemos subido, y también un vídeo reciente que tenemos sería el de agradecimientos y consultas. Aquí me agradece un tal Rubén Rodríguez, pues muchas gracias a vosotros, lo que digo en el vídeo, y vamos a pasar al vídeo que dura apenas 3 minutos 10. No lleva tantas visualizaciones, pero por ejemplo sí que lleva muchos me gustas. Hay un par de no me gustas. Esto para ellos. Aquí se ve tasa de interacción increíble, pone. Con esta proporción brutal. Así que enorme. Y pasamos a los comentarios. Hay 147 comentarios. Me gusta, dice Salva. Hay un comentario aquí de Bimbe García. Bimbe García con bastantes me gustas, con 29. Y pide antes y después de una moto customizada. Pues bueno, sí que podríamos hacer más de estos vídeos. La verdad que nos llevan un poco de trabajo, porque hay que andar uniendo y editando bastantes partes de vídeo. Pero sí que hemos hecho algunos vídeos pasados con secuencias. Es decir, como le explico aquí, mediante imágenes unidas. Es decir, con muchas imágenes vamos haciendo vídeos. Y otra opción que tenemos es, tenemos aquí una GoPro, que podemos dejarla en un sitio estático. Pensaba esto de ir programando para que suelte un disparo cada X tiempo. Así se van a ir viendo avances a medida que avanza el proyecto. Seguimos leyendo. Sergio Lopesillo pregunta por proyecto low cost. Bueno, se pueden hacer proyectos muy muy sencillos, que vienen a ser recambio, cambio de recambio, pero cuando ya nos metemos en soldadura, pues las horas aumentan sin duda. Por ejemplo, vamos a pasar ahora a nuestro blog, al WordPress. Tenemos aquí Café Racer Spirit, wordpress.com, y hablamos una entrada acerca de presupuestos de customización, que esto es muy interesante, será de nuestras entradas más leídas y esto es lógico. Entonces, bueno, hay un avance, explicamos, y ahora comenzamos a explicar acerca de amortiguadores, velocímetros, escapes, pintura, etc. Estos puntos son dentro de cada presupuesto los que más pueden oscilar, depende de la calidad o el recambio que se elige. Calidad, digo, marca, por ejemplo. Amortiguadores, por ejemplo, unos de la marca YSS, que son deportivos y están bien, pues pueden rondar los 150, 180, 200 euros. Sin embargo, si pasamos a unos Ohlins, pues lo mismo son 600 que 800 que 1000. Esto variará según el modelo y el modelo de la moto y el modelo del amortiguador. Velocímetros, 500 euros sencillos homologados. Sin testigos, los que tienen testigos rondan los 80, 90, y si no, pasaríamos a algunos que valen 600 de la marca Moto Gadget. Lo mismo para escapes, colas de escape por 60 euros la unidad. Y si queremos una línea completa de un escape, por ejemplo, Acra Povic, con alguna marca actual, moderna y homologada, ya rondarían los 1000 euros. Para la pintura pasa igual, depende del diseño, del número de colores, de la calidad en definitiva. Y aquí pasamos a un presupuesto ejemplo, lo hemos hecho sobre una Yamaha XJR 1300, es una moto que nos gusta. Y esto es un presupuesto normal. Normal me refiero a un presupuesto completo en el que abarcamos toda la moto y queda customizada en su totalidad. Por ejemplo, no están incluidos el cambio de neumáticos, pero sí estaría la pintura. Hemos puesto 200 euros y esto englobaría, por ejemplo, guardabarros delantero y depósito. También incluye cambio en los escapes, en velocímetro, guardabarros, luces de intermitencia, etc. Semimanillares, manillares, lo que se quiera. Lo tenemos desglosado en materiales y en horas. El total, 1.400 y pico en materiales, 40 horas,
44 en este caso, equivalentes a 2.300 euros. Estos serían cifras sin IVA y han de cobrarse, que a veces algún piratilla nos pregunta si puede hacer sin IVA, pero no, nosotros compramos producto con IVA y ha de facturarse IVA incluido. Así que bueno, nosotros tenemos otro tipo de cortesías, pues aquí cobramos las horas dedicadas, facturadas, en verdad al proyecto. Hay muchas horas que son de búsqueda de recambio, negociación con el cliente, ya que es recambio de segunda mano, ayudamos a encontrar recambio, por ejemplo, también una limpieza intensiva de la moto, dedicamos fácilmente 2-3 horas para este tipo de limpiezas, pruebas dinámicas, hay muchas horas que se evaporan. Entonces esto entraría dentro del apartado cortesía. Aquí tenemos un punto, son muchas horas dedicadas a la concreción del proyecto, tal y cual. Vamos, de media salen a 12 horas que no se cobrarían dentro de cada proyecto. Para que veáis que, bueno, son bastante razonables las horas finales que salen. Y, por supuesto, estáis viendo la cifra, 3.700, esto más IVA saldría 4.000 y pico. Por supuesto que puede adelgazar este presupuesto. Retiramos los escapes, retiramos velocímetros. Si tiene una pintura bonita la retiramos, ya estaríamos en torno a 1.000 euros menos. Y si seguimos pues con puños o el faro, por ejemplo, lo mantenemos. Pasamos, por ejemplo, a las Honda CB4. Aquí tenemos una Hapa Auto, la Dresda y las Ford. En este caso mantenemos los faros, mantenemos los velocímetros, mantenemos las tapas laterales. Es decir, son customizaciones muy muy sencillas y el presupuesto sería más económico que este caso. Y luego ya, sí, tenemos un capricho muy grande, sobra el dinero, que yo creo que a nadie le sobra, así que más o menos apostamos por capricho. Vamos a presupuesto de categoría, que por supuesto también los hemos llevado a cabo, y hablamos de alto nivel, presupuesto de alto recambio, complejidad en su adaptación. Pues ya nos metemos en sustitución basculante, horquilla, llantas, etcétera. Para horquillas tenemos otro documento aquí abierto que iría dedicado con todo lo que incluye. Aquí un ejemplo de CBX1000 a la que incorporamos la horquilla. Pero bueno, volvemos al presupuesto al gordo. La mano de obra se mantiene, pero fijaos, aquí no hay huecos. Es todo compacto y se customiza todo. En total, 4.000 y pico de materiales, 5.700 de mano de obra. Estaría al 50% no, pero casi casi 50-50, customización, quiero decir, mano de obra y recambio. El total, 10.000 euros más IVA, más la moto, y después quedaría añadir la homologación. Un proyecto completo, completísimo, con una muy buena moto y homologada, como puede ser la CBX1000, la BMW R50 que hicimos para un alemán, o la R100R que hicimos para un francés, pueden rondar entre los 15.000 y los 20.000 euros. Y hay que es dinero, pero un proyecto de estos en Alemania, no exagero que puede rondar los 40.000 euros. Ahí sí que la mano de obra está mucho más elevada y se cobra hasta la última hora dedicada. Entonces, bueno, es por esto también que vendimos una R100R a un cliente francés, que por cierto, la segunda R100R que asoma ahí detrás también va para un amigo suyo, y la R50 que ubicamos como curiosidad, se la localicé yo a un cliente alemán, la trajimos con una agencia de transportes que se llama Mototrans, la customizamos y la enviamos de vuelta. Para buscar en motos en Alemania hay dos páginas muy interesantes que son Mobile y AutoScout. Así que bueno, a lo que íbamos. 113 horas, hay muchas horas que se esfuman, thinking, searching, buying, a veces es complicado hasta comprar. Seguramente se os haya dado el caso que haya un artículo en Mil Anuncios, en Wallapop, que deseéis, que pagaríais lo que piden y el vendedor o directamente es estúpido o ni responde o ya lo haya vendido. Es decir, hay horas perdidas y justo aquí explicaba lo de Alemania. Moto aparte. Diría, por ejemplo, un taller en Alemania, no voy a decir nombres, se dedica especialmente a Moto Guzzi. Son 30.000 euros más moto, más transporte, más homologación, haciendo un total de 40. Si lo buscáis, igual vais con él y sin duda hace unas Moto Guzzi muy muy buenas. Luego también hay otro alemán que tiene unas especialista en BMW, los modelos Boxer R,
y las cifras van del estilo. Pero bueno, nosotros estamos en España, es otro mercado y contentos con lo que hacemos. Entonces, bueno, cerramos esta pestaña y volvemos a los comentarios del vídeo. Low cost, este ya estaría, 13.000 suscriptores, listas de reproducción de cada proyecto. Esto sería bastante extenso. Ya estamos en Café Racer Spirit en el número, a ver, vamos a la web, Motos CRSS, la número 72 estamos a día de hoy. Estamos a 16 del 7 del 19. Esta puede ser tu proyecto, como lo explicamos. Todos estos proyectos under construction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, este sería mío, así que no lo cuento, 20, 21, 22, 23, este también nuestro. Bueno, en torno a 20 proyectos en curso tenemos ahora. Así que tenemos 50 CRSS ya customizadas. Pues 50 que llevamos, más las otras 20, más los que vengan, pues serían cientos de líneas de... ¿Cómo era? Listas de reproducción. Así que yo creo que lo vamos a hacer en conjunto, tal y como estamos haciendo de motos CRSS, motos de origen y motos en proceso de customización. Por lo demás, seguimos. Gracias a ti, dice José Frías. Zona taller, ¿cómo planteáis los diseños? Los diseños, muy sencillo. Preguntamos al cliente. Bueno, le he respondido, vamos a verlo. Vamos a ver las cuatro respuestas. Y aquí aparece Emilio. Este es un cliente que tenemos. Así que, hola Emilio. Y sobre todo el cliente, así es. Preguntamos en este caso a Emilio a ver qué tipo de customización quería. Nos dijo, pues me gusta esto de esta moto y esto de esta otra moto. Por lo demás, quiero hacer un diseño tal y cual. Nos explica un poco. Por ejemplo, para el asiento me gustaría que tuviera un asiento biplaza, cómodo, con este tipo de tapizado para este lado, con este tipo de hilo. Al final se puede hacer todo tipo de customizaciones, ya que esto es un trabajo a medida, ya lo sabéis. Entonces siempre le decimos aporte al cliente alguna moto customizada que le haya gustado, así nos hacemos a la idea, nos envían una moto customizada, la analizamos y ofrecemos un presupuesto desglosado. Entrañas de los motores. No solemos rehacer motores porque somos partidarios de comprar motos con kilometraje bajo. Es decir, si compras una moto con kilometraje elevado, lo que te estás ahorrando inicialmente luego al rehacer el motor, hombre, es cierto que queda nuevo, pero te dejas un pico. Además, cuantos más cilindros sume una moto, más caro, por lógica, sale rehacer un motor. Entonces, bueno, cuando tengamos alguno en revisión o vayamos a rehacerlo, haremos vídeo. La RC30, esta tenemos un proyecto réplica que enseguida lo abarcaremos. Recuerdo cuando éramos 20, un seguidor de los primeros, desde Las Palmas, así que un saludo, crack. ¿Cómo restauran los metales? También se lo respondo, ya os digo, respondo a todos los comentarios. Limpiando, lijando y pintando, esto suele ser el proceso que hacemos, a veces incluso sin la pintura, solo limpiando, ya la pintura del motor queda reluciente. Hablando del chasis, es limpiando, bueno, o directamente sin limpiar, si está muy mal, se manda a chorrear y a pintura epóxica, que es una pintura, una resina muy resistente. Aquí como pulimos, hay distintos tipos de lijas. Cromar, esto no nos dedicamos a cromar, sino que lo enviamos afuera. Y cada vez hay menos empresas que se dediquen a cromar. Entonces esto está siendo un poco desastroso. Hay gente que está enviando a Portugal, pero bueno, preferimos no encargarnos de tareas de cromado. Las 6 cilindros que tenemos justo aquí, Honda CBX1000, a falta de customizar los últimos detalles. Aquí a Manu León no le he respondido, se me ha pasado, pues aquí le va muchas gracias, con muchas S's. Y aquí otro que dice la preferida, más tarde le respondo para no andar ahí escribiendo mientras hablo. Interesante vuestro cubo de basura. Bueno, pues aquí lo único que tenemos es restos, ¿no? Como todos. Pero sí que le entiendo el punto. Bueno, así que muchas gracias.
proceso entero de la importación. Bueno, este es un punto importante ya que hay que diferenciar, lo pregunta Walker, si es una moto con contraseña de homologación europea o si no la tiene. Las motos antiguas, anteriores a la Comunidad Europea, año 2000, no cuentan con contraseña de homologación europea. Entonces hay que esperar. Hace poco era 25 años para hacer histórico, ahora pasaba 30. Entonces, una moto, estamos en el 19, una moto del año 89, puede importarse a la península y matricularse como vehículo histórico. Hay que comprar la moto, asegurarse que tiene los papeles en regla. Allá la darán de baja para importación, la traemos a España y quedaría matricularla como vehículo histórico. Y bueno, luego estarían los gastos de transporte, por ejemplo, un gasto Alemania-España son 400 y viceversa, pues sería lo mismo. Y luego estarían las motos del año 2000 en adelante, estoy hablando grosso modo, que tienen contraseñas de homologación. Estas son mucho más sencillas, no hay que hacer un proyecto de histórico. Y sería acudiendo a la propia ITV, hay que pagar unas tasas y en ese momento también se quedaría rematriculado. Esto, por ejemplo, para las Yamaha XJR, Honda CB 1300, es decir, motos post año 2000. Y luego también hay un punto, imaginaos, hay un alemán que tiene una moto de los años 50, es decir, una BMW o años 60, una BMW R50/2, y se viene a vivir a España. Se trae consigo toda su casa, no, su casa física no, pero es decir, su mobiliario, el coche, la moto. Pues en este caso, al venir el extranjero a España, puede matricular sin hacer histórico sus vehículos. Entonces es una forma de conseguir un vehículo que no hay en la península, matricularlo español sin hacerlo histórico. Pero bueno, estos son casos muy esporádicos. ¿Qué se puede homologar y qué no? Lo pregunta J. López. Bueno, se pueden mejorar las mejoras, se pueden homologar las mejoras y no se pueden homologar las peoras. En cualquier caso, no se puede cortar el chasis, lo que hay que distinguir es del subchasis. El subchasis sí sería modificable y customizable. Recortar chasis no, subchasis sí, las horquillas sí, si es mejora se puede, iluminación siempre que cuente con homologación europea. A ver, proceso metal, tapizado. El tapizado no nos encargamos, así que en este aspecto no podemos ayudaros. Hacemos base de asiento, pintura epóxica de la base de asiento para que no se oxide, espuma más todo el moldeado, un shaping. Algún día lo podemos grabar. Esto sería como las tablas de surf. ¿Cómo se les da forma? Con una especie de lija fina, bueno, o gruesa, en cualquier caso. Pues con paciencia y todo manual se hacía el shaping. Y luego ya el trabajo de tapizado final lo externalizamos. Entre hijos de CRSS, no hay de qué, Javier, Martín, la RC30 circuito, la verdad que me daría pánico sacar la RC30 a la calle, es una moto que está ganando valor día a día y además, bueno, preferimos, la verdad que yo ando con las peores motos, las mejores las tenemos aquí cogiendo polvo, bueno, les pasamos el trapo y el plumero para que no, para que queden bien lucidas, pero por decirlo de alguna manera, yo ando las malas, así que se anda más tranquilo. Vídeos on board, pues esto lo conseguimos con la GoPro que tengo aquí, así que habrá vídeos on board. Timelapse, lo que comentaba antes, dejar la GoPro grabando y que vaya sacando fotos, actualizando con fotos. Seguida así, así seguiremos. Manuel, un saludo. Alejandro, que apenas vi el canal, se suscribió. Regálame un saludo, te lo mando en este vídeo. Un saludo, Alejandro. Y desde Colombia nos saluda. Aquí estamos en San Sebastián. Proceso de modificación desde que nos llega. Esto sería bastante largo. Pero bueno, se puede hacer todo. A ver si sacamos tiempo. Aquí uno que se me ha quedado por responder y por dar al like. Más tarde le doy. Hobby Cross, un saludo también para ti. Otro de Colombia. Tenemos bastante gente por otra zona. Me refiero cruzando el charco, que se dice de manera coloquial. Así que un saludo para todos vosotros. Aquí enseñanos todo. Tranquilo, Carlos, que poco a poco seguro que os enseñamos.
y también nos enseñáis vosotros, eso seguro. Una buena base, la SR250. Pues sí, es una muy buena base, tanto para hacer Brat Style como Scrambler e incluso Café Racer. Es una moto muy bonita, sencilla, mecánica fácil. Es la típica moto de autoescuela con la que aprende a conducir la gente y para la ciudad va perfecta. Solo que nosotros de habitual tenemos motos de 7,5, de 1000, etcétera, porque sale por el mismo dinero customizar una moto de 1000 que una 250 y más adelante se rentabiliza más una moto potente de mayor cilindrada, en definitiva. Pero que sin problema podemos customizar una 2,5, una 125 o una 50, lo que se desee. A Bricky le interesa el taller. He visto una GL1000 Café Racer y se me cae la baba. Son muy buenas motos estas. Hablo a nivel estético y funcional. Daban unos problemas de carburación, pero bueno, hay kits para recomponerlos. Así que esta sería la única tara. Y Manol, este chico me suele comentar bastante. Digo, men, no suele comentar al taller. Así que gracias, Imanol. Seguimos. Detalles de precio. En este vídeo he hablado de precios. Tenemos el World 3, ya lo recordáis. Cualquier vídeo es bueno, dice Don Goyo. Gracias. Juan Francisco, a ti también te tengo fichado. Nos escribes bastantes comentarios, así que muchas gracias. Agradecería un vídeo de cómo restauráis el exterior de los motores. Pues bueno, limpieza, pintura, cromados, pulidos, lo que convenga. Aquí una sugerencia, vamos a leer. Ya que hacéis artesanalmente vosotros los asientos, ¿por qué no los hacéis de gel? Pues sí, es una buena opción. Nos gusta la espuma de aglomerado porque, hombre, el gel funcionará igualmente bien o mejor. Pero la espuma, al presionarla, luego recupera toda su forma. Entonces, bueno, nos está dando buen resultado. Luego la impermeabilizamos muy bien con plástico, luego el tapizado y no estamos teniendo ningún problema. Son asientos muy cómodos. Los hacemos a medida, al gusto del cliente y cómodos. La verdad que no hay pega. Las motos que tenéis para customizar. Esto os lo digo rápidamente. Una XS1100. Ahí pasamos adelante a una GPZ. KZ650, Pan European. Y oculta queda una TRX850. Tenemos también algunas motos, pero estas son de clientes. CB1. Y aquí detrás tenemos la zona de motos feas, por decirlo de alguna manera. Bueno, no tan feas. Hay una Triumph Trophy que estamos recomendando, una 7,5 tricilíndrica y quedaría sin duda de lujo. ¿Cómo está el proyecto? Este está en marcha, la tenemos ya en elevador. ¿Dónde compráis las motos? Las compramos siempre en España. La verdad que preferimos comprarlas documentadas. Es decir, gastarnos el dinero en el transporte, que son 150 euros dentro de Península, si es que la moto no está por nuestra zona, porque traer una moto del extranjero, como comentaba, bastante más caro de transporte y hay que añadir el trámite de rematriculación o vehículo histórico. Y además una moto histórica no puede, por poder puede, pero no debe customizarse. Luego no pasaría la ITV si está homologada, si está customizada. Sacamos a Juanpa, todo lo que pidáis se hará, así que nada, le sacaremos más a Juanpa, que sabe mucho y es muy ameno. ¿Alguna creación tuya llevarla a la pista? ¿Que nos animamos con la CBX1000 de cliente? Nos dejará el dueño. ¿Cuántos mecánicos? Pues bueno, en Café Racer Spirit ya hemos subido un vídeo en el que ponemos, nos presentamos, estamos tres. Serían mi padre, Juan Pablo y yo. Así que Juan Pablo está a jornada completa en el taller. Yo estoy básicamente en oficina, mailing, presupuestos, tareas, todos los recados me ocupo yo, parte de taller, etc. Además de las redes sociales y YouTube, que bueno, hay que dedicarle un tiempo a todo, como veis y sabéis. Entonces estamos dos y mi padre, bueno, sería el tercer socio y el fundador, por decirlo de alguna manera, pero bueno, él tiene otro negocio y este lo visita de vez en cuando, sobre todo los viernes, comentamos feedback y como le tengo en casa, pues para cualquier consulta o duda, trasladamos el negocio a casa. Hace un vídeo haciendo una Café Racer. Ya tenemos algunos.
Y bueno, la verdad que voy a ir un poco más rápido, aunque creo que ya estoy llegando al final, porque tenemos UFR réplica, ahí lo pide otro, la RC30. Tenemos muchos comentarios y ya me estoy quedando sin voz. ¿Cómo adaptar carenados de fibra? Esto vamos a aprovechar también el vídeo de la RC30, que tendremos que adaptar todo el carenado nuevo, parte frontal, depósito, asiento y quilla, la parte de abajo. Vuelta en la RC30 no va a ser posible, desde luego a corto plazo no. Dedicación, pues sí, sí que hay dedicación, al final hacemos algo que nos gusta y le metemos entusiasmo, ganas y todo. Vídeos más largos. ¿Qué hacemos? ¿Vídeos más largos o están bien así? Desde luego la gente, si se ven los vídeos a gusto, pues no tendremos problema en estirarlos un poco. Pero bueno, que no, que no lleguen a ser aburridos, ¿eh? A hablar y opinar. Miquel Chatarrista hace muy buenas restauraciones, sin duda es un tipo muy hábil. Y que dice, fui uno de esos tontos que se comió el vídeo de 5 horas. Desde luego una maratón es esto de vídeo. Pero bueno, lo que decía, que si se ven con ganas, que adelante. Que además igual un plan de fin de semana, te pones a verlo a las 6 de la tarde y terminas a las 11 con una pizza que te pides a domicilio y ala, planazo. Todos los temas, proceso de compra, esto también lo he explicado. La RC30 y por fin hemos llegado al último comentario. Y ahora tengo otro comentario que se me ha acumulado. Actualizo. Y aquí estaría. De Omar Rocha, que encima lo ha editado y tiene 686 suscriptores, así que algún tipo de vídeo subirá. Pues bueno, eso sería todo. Así que nos despedimos ya con este vídeo. 7 y 20 y 22 que nos dan. Bueno, ¿qué? En los que habéis aguantado, igual queréis ver algo, ¿no? ¿Cómo está la RC30? Ah, bueno, también he cambiado estas dos motos de ubicación, ya que teníamos aquí la CB1100R, que ocupaba mucho. La hemos puesto en una esquinita. Más paso de acceso tenemos por aquí. Esta es más estrechita, Café Racer. Pasamos por aquí, vamos al taller. La CB1, preguntaba a alguien en el vídeo, a ver si es buena moto para hacer Café Racer. Chasis tubular, es una moto deportiva, así que bueno, el chasis tubular aporta su clase, monoamortiguador queda oculto, no es una moto clásica clásica, pero sí que puede hacerse una customización muy decente. Y aquí estaríamos ya con la VFR 750 réplica. Colín, monoplaza, depósito en fibra, carenado aún sin presentar y la quilla aún caída que más tarde colocaremos. Así que nada, ya tenemos este proyecto en marcha. Aquí, para los que no sepáis, pues una VCR puede rondar los 1000 euros en buen estado, luego se vendería el despiece, se recupera parte de la inversión. En este caso ha vendido todo el despiece, por ejemplo el depósito, el asiento, todas las tapas sobrantes se venderán y va a conseguir un buen dinero. Así que la moto le ha costado bastante económica. Esta sería VFR 750F y esta última letra cambiaría por una R para conseguir la RC30 réplica que tenemos ahí. Así que nada, tarea de restauración, customización y en breve habrá nuevos avances. Venga, un saludo a todos, hasta luego.